Eh, bueno, gente, vamos a, a arrancar con el caso de estudio del túnel de la mujer urbana. Eh, esta, esta presentación también está en formato de paper, así que si a alguno le interesa se, la, se lo podemos pasar. Un trabajo que hicimos junto a Alejo. Eh, lo llamamos Túnel Mujer Urbana porque bueno, eso está ubicado en la provincia de Córdoba. Eh, esta es una rotonda que tiene tres, tres niveles, digamos, eh, y esto que ven aquí arriba es la mujer urbana, que es una escultura bastante representativa de la ciudad de Córdoba. Entonces, eh, esencialmente, tenemos eh, por aquí arriba la rotonda, por abajo de la rotonda pasa un eh, túnel de una avenida Núñez, y por debajo de ese túnel que viene por acá pasa. Otra, otra de las vías que es la Avenida de Circunvalación. Eh, entonces ahora le voy a explicar qué, qué es lo que hicimos. Entonces, eh, resumiendo un poquito, esta es la ciudad de Córdoba, todo esto es la Avenida de Circunvalación, este es el punto de estudio eh, que estudiamos nosotros, y aquí abajo hay un zoom in de eh, lo que les decía anteriormente. Eh, la historia con esto es que... Todas las estructuras del túnel ya habían sido construidas en la década del 80 aproximadamente, sobre la cual aquí arriba pasaba la, eh, el túnel de la Avenida Núñez. O sea, esto ya estaba construido, pero faltaba eh, excavar y construir lo que es el túnel de la Avenida de Circunvalación, que es esto que están viendo aquí abajo. O sea que esta obra, que se reactivó en el 2016 aproximadamente, tenía todas las estructuras construidas y acá abajo no había nada excavado todavía. Eh, esto tenía un diseño original que luego lo que, lo que hicieron fue modificarlo eh, agregando conductos pluviales bastante grandes en el fondo de la excavación. Entonces esto era lo original, esto es lo modificado y al agregar esos conductos pluviales grandes, eh, bueno esto trajo un montón de, de, de consecuencias en lo que era la, la capacidad de carga de los pilotes, la capacidad de flexión de los pilotes, eh, esencialmente esto pasaba a no verificar, digamos, ¿no? Entonces tuvimos que eh, hacer una serie de modelos 2D para diseñar el procedimiento constructivo y cómo íbamos a reforzarlo. Acá me tomé el, el trabajo de agregar una foto frontal para que entiendan un poquito mejor de qué se trata. Entonces, acá está la mujer urbana. Tenemos unos 5 o 6 metros de relleno. Estas son las vigas prefabricadas que apoyan sobre los pilotes centrales que veían anteriormente. Y los pilotes laterales están un poco más acá al costado. ¿no? Esto todavía fue antes de, de excavar. Hay una superposición con lo que era el diseño original. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, el diseño original. Eh, tenía suficiente reserva estructural para permitir la excavación del túnel. Fíjense, acá habíamos hecho un modelo eh, representando esa situación original que llegaba a un factor de seguridad de 1,45, o sea, eh, bastante, bastante bien, digamos, aceptable. El problema aquí es que cuando se agregan los conductos, como ven acá abajo, se aumenta la longitud libre de los pilotes, disminuye su empotramiento y. Eh, el procedimiento constructivo, obviamente, debe cambiarse por falta de capacidad vertical y lateral del pilote. Fíjense que acá el factor de seguridad cae a 1.05. O sea, esto así no no se podía hacer, digamos, ¿no? Entonces barajamos un montón de, de opciones que fuimos modelando. Después le, me voy a enfocar sobre la que elegimos. Una de ellas era eh, hacer una primera excavación masiva por de tres metros y medio aproximadamente por debajo del túnel. Y una vez que se hacía la excavación masiva, se excavaba primero un lado, eh, colocando una bóveda invertida en la parte inferior, digamos, y luego se excavaba del otro lado, colocando la, la, la parte de la bóveda faltante, digamos. Eh, en este caso, fíjense que cuando se alcanza esta configuración, la, la estructura pasa a ser una estructura cerrada, digamos, por lo tanto, el factor de seguridad da cosas eh, bastante altas. Digamos, ¿no? eh, esta alternativa se, se descartó por la dificultad que decía el contratista de excavar y construir con esta, con esta forma. Esto ya se había hecho acá en Buenos Aires, por eso fue una de las, de las alternativas que propusimos. Me llama la atención que, a pesar de que está cerrado el, el túnel, eh, el, o sea, es alto el factor de seguridad, pero no es tan alto como. Eh, no, eh, está dando 1,85 porque los pilotes estaban en el astoplástico. Ah. Entonces fallaba por plastificación de los pilotes. Ah. Eh, fíjate acá la. Eh, bueno, y otra de las alternativas que barajamos fue utilizar. Eh, hacer una excavación eh, poniendo puntales cada tanto. Eh, entonces, inicialmente hacíamos una excavación masiva. Después, esto parece estar invertido. Se excavaba de un lado colocando puntales cada cierta cantidad de metros. Luego se excavaba del otro lado colocando puntales. Y la configuración final comprende el relleno de, de, de la excavación, digamos. Acá lo cierto es que faltaría la parte de los, el hueco de los conductos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto fue a, para tratar de llegar a una solución más bien a nivel conceptual. Y la solución que terminamos implementando es esta, donde eh, lo que hicimos fue eh, reforzar eh, los pilotes laterales, que dijimos que tenían problemas de, de resistencia a la flexión, con eh, muros de hormigón proyectados, fíjense aquí eh, dibujados en negro. Respecto a la capacidad de los pilotes, lo que hicimos fue eh, diseñar una zapata. Esta, esta, esta losa zapata que contribuye a la, a la capacidad de carga del pilote. Eh, respecto a la capacidad de los pilotes centrales, diseñamos una losa central, que es esta que están viendo aquí abajo, y para los empujes, eh, la, 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 la parte de resistencia la, la lateral a flexión del pilote, lo que hicimos fue diseñar este sistema de losas puntales, digamos. O sea que. Esta losa, en definitiva, lo que hace es impedir que el pilote se deforme, eh, aumentar la capacidad de carga de los pilotes laterales aquí y la de los pilotes centrales aquí. Y la parte de abajo se excavaba por, se iba haciendo por etapas, ¿no? Entonces, este es eh, una ilustración del, del procedimiento constructivo. Entonces, fíjense que acá estos son los primeros tres metros y medio que les decía que se excavaba masivamente. Esto se hace en primer lugar para ganar tiempo, por supuesto, y en segundo lugar porque excavar 3 metros y medio eh, seguía garantizando factores de seguridad adecuados. ¿no? Entonces, excavación masiva, luego lo que hacemos es en, las, en la parte de los pilotes laterales, eh, hacemos este muro de hormigón proyectado, que es el que están viendo aquí. Luego lo que se hace es empezar a excavar por franjas, entonces son franjas de avance de más o menos 4 metros, de esta forma lo que se hace es localizar el problema de, de estabilidad, eh, bueno, garantizar un, una, excavación, una excavación segura, digamos, ¿no? Entonces se excavan franjas de 4 metros, en esas franjas se eh, coloca el hormigón proyectado, y luego se procede a eh, hormigonar las losas y las vigas que, le, que les mostraba anteriormente. Esta secuencia de cuatro metros se va haciendo de forma progresiva hasta completar la, el desarrollo del, del túnel. ¿no? Y por último lugar, bueno, para esto no, no hay fotos, eh, lo que se hace es construir los conductos por debajo. Fíjense acá teníamos las losas. Acá terminaron colocando los puntales metálicos, eh, a pesar de que el diseño original eran losas, digamos, losas puntales, colocaron puntales metálicos y excavaron por, a, por aquí abajo, digamos, con una Bobcat, una maquinita chiquita. Entonces, eh, ahora vamos a los detalles del, del modelo numérico y de la parte geotécnica. Eh, todos estos son los sondeos que habían disponibles en la zona. Estos dos son los que representan el, el cruce que, sobre el cual estoy hablando. Entonces fíjense que hay una buena parte de material de relleno y arenas finas. Luego aparece una parte donde hay limos arcillosos blandos, que ahora vamos a ver justo coincide donde nosotros teníamos que excavar y hacer el túnel. Y por debajo de esos limos ya aparecían arenas eh, gruesas y medianamente densas. Entonces... Esta figura eh, lo que hace es demostrar la, eh, los números de golpes en SPT eh, en función de la cota para distintos sectores eh, de la obra. Y lo que hicimos nosotros fue colocar el nivel de coronamiento, el nivel de fondo de excavación y el nivel de la punta de los pilotes. Entonces fíjense acá que... En términos generales, por arriba del coronamiento hay suelos eh, o sea, con resistencia medianamente errática. Y lo que es, es importante ver acá es que eh, en la parte del nudo donde íbamos a excavar eh, íbamos a tener inconvenientes con este suelo, este suelo limoso blando que les había dicho anteriormente. Eh, respecto a lo de la calibración de modelos constitutivos, usamos el modelo HSS. Eh, esto tenía bastante incertidumbre porque la única data que había disponible eran ensayos de CPT, así que bueno, utilizamos eso y e hicimos una, ¿cómo es? Una revisión bibliográfica. La, la gente de la Universidad de Córdoba había estudiado bastante bien estos limos. Eh, fíjense acá, hay algo interesante que vean que ninguno de los suelos tiene eh, cohesión efectiva, porque ninguno de los suelos tenía cementación y para el caso de los limos eh, se adoptó un ángulo de fricción bastante, bastante conservador. Eh, yendo un, al modelo 2D, este es el modelo que hicimos, entonces tenemos la estructura que ya está construida el relleno superior que habían visto en la foto anteriormente y una carga vehicular. Eh, bueno, acá hay varias cosas que hay que destacar. Las distintas unidades geotécnicas, esta unidad 3 es la que, la que más nos preocupa, digamos. Eh, luego tenemos eh, los pilotes que se modelaron con elementos placa las eh, losas puntales que también se modelaron con elementos placa. Eh, y bueno, fíjense que acá está detallado el, eh, el talud eh, que, se iba, que se había adoptado para la excavación futura de los, de los conductos. Eh, estas de acá arriba representan las vías prefabricadas eh, también con elementos placa. Eh, Acá tal vez es importante comentar eh, que hicimos un balance en su momento de evaluar por qué utilizar un elemento placa y no utilizar un elemento embedded beam, eh, que es lo que había dicho Alejo anteriormente. Y lo, el principal problema que teníamos respecto al elemento embedded beam es que requiere como input... Eh, como entrada, un valor de resistencia de fusto y un valor de resistencia de punta. O sea, ustedes le dicen cuánto resiste. Y en este problema, toda esta interacción entre, el, entre la, o sea, la, la estructura existente, la excavación, eh, la excavación de los conductos y demás, realmente puede llegar a generar un desconfinamiento, un cambio de tensiones que ustedes no lo pueden predecir de una forma demasiado confiable. Entonces, terminamos utilizando los elementos placa. Con una interfaz eh, reducida, tal cual había explicado Alejo en, en la teoría. Y acá, en esta parte, utilizamos una interfaz eh, con R igual a 1, porque en la realidad eran pilotes de hormigón que estaban separados cada unos dos metros, pero en el medio había todo un relleno de soil mixing, digamos. Entonces era como una placa continua que estaba en contacto con el suelo. Eh, bueno, y aquí. Si ponen mucho esfuerzo pueden llegar a ver todas las etapas eh, constructivas que, que consideró el modelo. Eh, esencialmente se calculan las tensiones con procedimiento casero, se excava, eh, se construyen las, las estructuras, se rellena, eh, se aplica la carga, se aplica, se aplica la carga vehicular, se, se hace la excavación masiva. Luego se hace. Eh, acá creo que falta alguna que otra etapa, no estoy muy seguro. Está faltando las la, la etapas de excavación. Eh, bueno, se excava de un lado, se excava del otro y se termina, se termina teniendo la configuración final. ¿no? Eh, respecto a los desplazamientos, eh, lo importante destacar acá era que. Eh, Casi todo estaba concentrado por debajo de la, de la excavación, eh, con desplazamientos ascendentes por el hecho de haber removido una masa significativa de suelo, digamos. Pero los asentamientos de los pilotes no eran significativos. Eh, respecto al factor de seguridad, para esta alternativa eh, ya vieron más o menos anteriormente que, cuáles eran los modos de fallo y cuáles eran los factores de seguridad asociados pero fíjense acá para la, esta etapa de excavación masiva que era la primera el factor de seguridad a 1.5 con un claro hundimiento de los pilotes centrales digamos o sea los, los pilotes centrales fallaban por capacidad de carga eso porque hay una altura relativamente reducida de excavación digamos después para la configuración donde tenemos eh, la losa con los puntales metálicos o algo equivalente, digamos. El factor de seguridad es relativamente bajo, es 1.27, pero fíjense que la falla es una falla local en los taludes, lo cual no era de demasiada implicancia o importancia. Esto es para el caso donde se aplicaba el caso de una carga de, de un AOCAD o algún equipamiento operando por ahí, obtuvimos más o menos lo mismo. Y fíjense acá, cuando el, la estructura ya está completamente cerrada, el factor de seguridad da infinitamente alto, da mayor que 4 y es eh, absurdamente alto. Digamos, ¿no? Esta es una animación que muestra las, las distintas formas de falla. Entonces esto es excavación masiva, esto es la configuración intermedia y esta es la configuración final, que falla por la plastificación del piloto. Y fíjense aquí, hay un esquema de cómo, cómo se propuso el refuerzo. Eh, entonces, están los pilotes existentes. Eh, lo que se hizo fue, de este lado está el suelo, ¿no? Y de este lado, de acá adentro, lo que se hizo fue colocar eh, conectores de corte, se colocaron vigas, eh, armaduras para vigas, digamos, y después lo que se hizo fue rellenar eh, todo esto, digamos, ¿no? Eso es lo que veían ustedes un cachito para atrás, en estos muros, ¿no? Bueno, eh, hay una cosa que no les dije, que es que cuando haces el modelo 2D y decís que vas a hacer franjas de 3 o 4 metros de avance, se utiliza una forma de modelación que lo vamos a ver un poquito después con, con Nico, eh, que es el método beta, donde... Alejo explicó ya en la teoría, pero esencialmente se le dice al Plaxis qué porcentaje de la carga eh, cuando excavamos, digamos, queremos que Plaxis considere para deformaciones, solicitaciones y demás. Esto, o sea, si bien eh, se, usa, se usa un montón y demás, es difícil determinar de forma confiable cuál es el valor. O sea, yo puedo decir, bueno, voy a excavar en, en la realidad franjas de 4 metros. Pero a mi modelo le digo que solo considere el 30% del, del, de la carga que estoy sacando. Digamos. O sea, eh, es, es muy difícil ponerle un número a eso. Entonces, el cliente nos había pedido que hagamos un modelo 3D para verificar deformaciones, solicitaciones y demás en los pilotes laterales. Eh, entonces, este es el modelo 3D, muy similar a lo que habían visto anteriormente. Nada más que acá, eh, bueno, se, se colocan los. Los, los elementos estructurales como van en, en la realidad. no Entonces, haciendo un, un zoom eh, respecto a lo que es la, la estructura del túnel, están las vigas prefabricadas de arriba, que se modeló con, con un elemento placa, digamos, para ser fácil, porque si no, si hubiésemos usado vigas, eh, el suelo hubiese fallado entre las vigas y tendríamos problemas de convergencia y no es lo, no es lo que queríamos estudiar. Eh, pero hacia, acá sí tenemos una viga superior. A la viga superior lleva, llegan pilotes eh, que modelamos con elementos viga. Y por debajo de estos pilotes, fíjense que la continuación del pilote ya no son elementos viga, sino son elementos viga embebida. Esto es porque al elemento viga 3D no se le puede eh, estipular cuál es la capacidad de carga. O sea, en otras palabras, no se le puede decir cuál es la capacidad de fuste ni la capacidad de punta. Entonces se genera un problema de interacción entre el elemento y el suelo. Digamos. Después lo que hicimos entre pilotes eh, colocamos placas de sostenimiento con una rigidez muy baja para evitar esto que les decía anteriormente de evitar que el suelo falle entre pilotes, digamos. que en la realidad estaba o, en la realidad, o puede pasar y en este caso estaba contenido por el, el soil mixing que les había dicho. Eh, aquí abajo tenemos otra viga y acá vienen las eh, losas puntales que son las que, las que diseñamos nosotros. Entonces, esto era la estructura original y esta viga y esta losa eh, fue lo que agregamos. ¿no? Esta es la secuencia constructiva muy similar a lo, que, a lo que les expliqué anteriormente para el caso del modelo 2D. Nada más que acá fíjense cómo se va modelando el avance de eh, la excavación de los bancos. Digamos. Primero banco y ahí se va modelando secuencialmente y se van activando las, los elementos estructurales y demás. Entonces, eh, esta, esta filmina muestra la evolución de los desplazamientos en una sección de control, digamos que es esta que está acá a medida que va avanzando la excavación del banco. El frente de excavación, me preguntan. Ah, sí, es una buena pregunta. Me pregunta Nico por qué el frente de excavación tiene un material distinto. Vos decís acá. Porque lo hicimos de forma simplificada utilizando de eh, más, cortes verticales. Entonces, si ponemos el C igual a 0 y el Phi igual a 29 que tenía ese material, falla localmente y trae problemas de convergencia en el modelo. Entonces, fíjense, eh, bueno, las deformaciones mayores están en este sentido acá y en este sentido acá. Y fíjense que una vez que se activa la viga en esta sección, ahí, luego de eso los desplazamientos se estabilizan, digamos, ¿no? Entonces... Eh, ya, ya pasa a, 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 a tener un valor relativamente constante. Eh, entonces fíjense que las deformaciones horizontales del modelo 2D que obtuvimos fueron del orden de 16 milímetros y las del 3D fueron 14, muy, muy similares. Respecto a los mecanismos de fallas, esto ya es un poquito más difícil de creer. Eh, bueno, o sea, en este caso todos los elementos estructurales son elásticos. Eh, pero fíjense que se generan meca mecanismos de hundimiento en los pilotes centrales y acá se generan mecanismos de, de corte en los laterales. A ver si puedo comparar esto rápidamente con lo que teníamos. Ah, ¿no? Es muy similar a esto que estamos viendo acá. Bueno, eh, por último, eh, respecto a los momentos flexores. Fíjense, eh, acá lo que estamos haciendo es plotear eh, la evolución de los momentos a medida que se va avanzando con el, con el frente de excavación. Entonces, fíjense, ahora, ahora, después de esto, ya se estabilizan los momentos. Muy similar a los de al caso de las deformaciones. ¿no? Eh, entonces, la, cuando excavamos el banco. El banco, el primer banco, eh, los momentos flexores 2D eran del orden de 656 kNm por unidad de metro. Esto está mal. Eh, y los momentos 3D eran 508, o sea, el 3D un poquito eh, menos conservador. Y el final, el 2D daba 1114, mientras que el 3D daba 850. En otras palabras, el el valor de beta o el valor que estábamos usando para modelar el 2D tal vez era muy conservador digamos, pero en términos generales eh, dieron resultados comparables. Eh, me preguntan si vimos si tenía que ver por la placa que impusimos, te referís al, al 2D, eh, pues sí, que dio menor por eso. Eh, esa placa tenía una rigidez muy muy baja puede ser eh, que se haya generado algún tipo de efecto arco eh, y haya tenido alguna influencia sobre la so solicitación del pilote en 3D digamos eh, pero sí es una es una buena observación eh, bueno lo que sí es importante decir es que este bendito modelo 3D hemos estado no sé más de un mes armándolo mientras que el 2D la alternativa le mostré, creo que fue la novena o la décima que habíamos analizado. O sea, es muchísimo más versátil y fácil de, de hacerlo. Eh, bueno, esta es una vista aérea antes del comienzo de la, de la excavación del túnel. Y esta es una vista aérea durante la excavación del túnel. Y eso es todo. Si hay alguna consulta, bienvenido. Si alguno quiere que le mandemos el. Hay una publicación que hicimos con Alejo para el CAMSIC del 2018, también bienvenido. Ahora va a seguir Nicolás eh, con el práctico. ¿Cómo va, gente? Eh, no sé si me escuchan. Eh, recién hablé con Alejo, me dijo que al diseño lo tienen que hacer prácticamente ustedes. Solamente les voy a hacer dos aclaraciones. Eh, a ah, Joaquín pide el... Joaquín después le manda, después Ma, eh, Mauro te manda. Eh, voy a hacer dos aclaraciones del práctico de la semana pasada. Que yo había hecho el prediseño. Eh. ¿Está todo compartido? Sí. Eh, fíjense yo la semana pasada el práctico decía era la excavación de 20 metros ¿no? para mí eh, era la excavación de 20 metros en la ciudad de Buenos Aires y eh, el nivel freático estaba a 8 metros de profundidad no sé si se acuerdan. ¿Sí? Eh, si yo, yo había calculado el E al prediseño de los anclajes, lo había hecho con el EA, solamente con el empuje activo. Y eso está mal porque me olvidé de considerar nada más y nada menos que el empuje del agua, que no es poco. Así que cuando hagan ustedes, Alejo quiere que hagan el, el diseño ustedes solos, cuando hagan el diseño tengan en cuenta el prediseño para ver los anclajes, tengan en cuenta que el diagrama eh, va a ser algo así. Va a ser algo así. Eh, a por sigma prima b, ¿no? Más el empuje del agua, y así sacan un empuje total, ¿no? Eh, conceptualmente lo mismo, los valores que yo puse de la semana pasada no estaban bien. Falta todavía, falta el empuje del agua, que es un, un empuje considerable. Y eh, eso. Después, otra cosa, que eh, entonces cuando ustedes después vayan a sacar la longitud de los, de los bulbos de anclaje como L igual a eh, la tensión de los, anclajes, eh, de los anclajes inclinados, 10 grados yo había puesto la semana pasada, ¿está bien? Eh, por eh, el factor de reducción que era 0.65 para permanentes y 0.75 para, para temporales eh, por eh, F, ah, FU lo bulbo Ustedes acá van a poner el nuevo valor de el empuje activo más el empuje del agua. Probablemente la separación, yo había dicho la semana pasada que la separación era 2,5. Probablemente la separación en profundidad pase a ser eh, algo así como 2 metros. Y la longitud del bulbo, yo creo que había dicho 4 metros, pasa a ser algo así como 7 metros. O sea, no se asusten si dan valores mucho más altos, ¿no? Eso básicamente. Eh, otro tema que eh, quedó de la semana pasada es el. Yo, yo les había mostrado eh, cómo calcular los anclajes activos el anclaje pasivo es muy similar es extremadamente similar también utilizamos el método de el método de Bustamante o sea hacemos eh, de, eh, creo que T igual a pi por diámetro por alfa que era el 1,2 por, por el sobre diámetro por qs que lo calculamos lo sacamos del abaco eh, entonces sacamos con esto la, el el f cómo se hacía para hacer para volver para atrás de verdad cómo bueno, este es f skin eh, más o menos un anclaje, los anclajes pasivos que utilizamos en la ciudad de Buenos Aires eran 15 centímetros de diámetro 15-17 centímetros de diámetro aproximadamente 0-17 eh, y más o menos el refuerzo que se utiliza aproximado puede ser más un poco más un poco menos eh, 4 fi del 25 a 0 ADN 420, ¿no? Esos son los valores aproximados que estamos utilizando. Eh, eso con esto sacan la fuerza. ¿Qué pasó? Con esto sacan el F skin con el que después pon, eh, utilizan, para el, que utilizan para los elementos embebidos, ¿no? Con los que se Cómo se llama los, los, los refuerzos de acero, o sea que es el F de punta que era Fmax figura en Plaxis es igual a el área del acero, o sea de los 4 phi del 25 o de lo que quieran por la tensión de fluencia, ¿no? Eh, eso es el valor que cargan al al, al programa. Otra cosa ¿Qué me estoy olvidando? cueto Fricción por metro en el bulbo, lo hablamos del abaco de Bustamante, sí, la semana pasada. Eh, sí. Eh, ah, otra cosa. Eh, otra cosa. Vamos al Plaxis ahora. Hay una cosa importante de los. Que hay que saber a la hora de hacer un anclaje activo y es básicamente me esperan que baje el anclaje activo las particularidades que tiene básicamente es que lo pretensas no cómo hacemos para eh, cómo hacemos para generar la fuerza de pretensado en alguna me disculpan cómo hacemos para generar una fuerza de pretensado en, en, la etapa de, en la etapa de construcción, por ejemplo, yo estoy acá, activo la carga que la habíamos visto la semana pasada, hago una excavación, que es, yo hice una excavación así, de una, ustedes la tienen que diseñar, eh, o sea, no se lleven de esto, eh, activo el anclaje, pongo el, el anclaje activo y, fíjense, acá tengo el, el, el ancor, ¿no? Eh, que tiene una P acá arriba. Eso significa que le estoy aplicando en esa etapa una fuerza de pretensado. ¿Cómo se hace para eh, generar la fuerza de pretensado? Si ustedes vienen y ponen acá, hacen clic, acá dice apply eh, press stress y acá dice eh, apply eh, strange reduction. Si yo hago clic acá, cuando calculo un factor de seguridad, le va, a, le va a reducir también los, los parámetros resistentes al, al cable lo cual generalmente no se no, no se recomienda porque si falla una, un, un sistema de anclaje va a fallar no por se esperaría que no sea porque falla el cable no o sea si falla el cable ya es por más cuestiones constructivas y no por cuestiones de diseño eh, entonces mejor, por el momento no lo pongan. Y eh, aplican en la fase de, de construcción del anclaje, aplican eh, el pre stress, entonces le va a aparecer un P. Le aplican la, si se acuerdan, el F admisible de esto era 160 y algo kN. Eh, obviamente no vamos a poner 160 y algo porque después, como acaban de ver en la clase con Alejo, eso, en la medida que vaya desplazando, va a llegar a, una, a un nivel de convergencia, a una tensión mayor. Entonces lo que tiene que hacer es ponerle una, una tensión un poco menor a la admisible, no sé, en este caso yo puse 110 eh, toneladas, o sea sin KPA. Eh, y tienen que controlar que no supere la, la admisible esto, ¿no? Eh, obviamente la, la fase de tesado es solamente en una. Si yo sigo a la siguiente eh, fase de construcción ya no tengo que volver a tesar porque ya tesé en la, en la etapa anterior. Y eh, bueno, eso es lo que tiene que saber. Eso es lo que tiene que saber para completar el práctico. Alejo pidió que hagan cada uno su prediseño. Y nada. Estaría bueno que se pongan a laburar. Cualquier cosa, nosotros nos quedamos acá con cueto. Ah. Ah, hay veces. Se, como habló recién eh, Mauro, el método beta. Hay veces que para hacer ciertas excavaciones y para hacer ciertos anclajes, eh, los anclajes se hacen en bataches, no sé si o, o con vermas, o sea, una verma eh, es una, una excavación en talud, ¿no? Eh, y se hace, se deja un batache sí, se hace un batache sí, uno no, uno sí, uno no, y se va haciendo los anclajes progresivamente. Para hacer esa excavación, hay veces que eso, si yo escavo de una o sea, esto si yo acá excavé con un beta. O sea, con un beta menor a con un m stage menor a 1. Si yo hubiera excavado con un m stage igual a 1, significa que yo excavé en estado plano todo eso. Obviamente eso no va a converger y se hacen las, las construcciones en batache. En 2D, eh, para hacer las construcciones en batache, lo que tienen que hacer es eh, venir acá y aplicar un m stage menor a 1. ¿no? Para la excavación que no les converja, obviamente, como les mostró Mauro recién, ese M-Stage es súper difícil, no es fácil de, de calibrar y generalmente se, en algún punto de la, del diseño se tiene que calibrar con 3D. No obstante, creo que esto solamente el M-Stage menor a 1, creo que solamente lo vas a utilizar en las primeras etapas de excavación. Eh, normalmente, cuanto más te vas abajo, no tendrías que utilizarlo. Porque se supone que, por lo menos no en el, en el pampeano, porque las la, la, la fases la fase, las los estratos inferiores del suelo son bastante más competentes. Así que si lo van a necesitar, probablemente sean los primeros metros. Eh, nada, eso. Pónganse a laburar a pedido de. Sí, ah, sí, obviamente. Si sí, vos. Eh... Fíjense que yo acá había puesto una placa, un elemento de placa. ¿Está puesta, no? O una línea. Sí, es una placa. Fíjense que yo puse una, un elemento de placa sobre la cual reacciona el cable de tesado cuando, cuando le aplicas la tensión. Obviamente es la única forma de que, de que eso funcione. Si no, o sea, si no pones un elemento placa de la otra punta, obviamente eso no tiene de qué agarrar y... Te va el cable. Sí, eh, la cara, la la, la, la placa es, es lo que estamos hablando recién. La puse justamente para que reaccionen los cables de, te, de tesado sobre algo. Eh, y la interfaz también la puse para que eh, los nodos de los, ayun, los nodos en, de la placa. De la, del muro o del shotcrete que estamos aplicando, del muro eh, y el suelo eh, no estén trabajando de forma solidaria. Eh, y nada, eso. Hay que poner eso, una, una interfaz. Bueno, así que nos quedamos acá nosotros. Estamos Mauro, Nacho y yo atendiendo consultas. Así que pónganse a laburar y, y nada. Yo voy a tratar mientras de, de dejar el los videos para que lo tengan el fin de semana de la clase, que algunos ya me lo pidieron.